8 de la mañana. Nosotros les habíamos contado, les habíamos dado un pequeño avance de un nuevo capítulo de Isaac Contigo, en el que vemos a una niña de 23, bueno, no tampoco niña, ¿no? Pero una joven de 23 años que saca también su familia adelante, sale trabajando como... ¿Cómo? Como mecánica automotriz. Mira qué maravilla, y aprovecho la oportunidad para todas las mamitas o mujeres que están en casa y quieren tener esta iniciativa como la amiga de que Isaac vaya a buscarte en el segmento Isaac Contigo, que nos hagas partícipe de lo que tú haces. Mira, te haces viral, te haces conocida, tu emprendimiento, sí, o tu gestión se da a conocer, y siempre es importante escuchar esas voces que nos inspiran. Correcto. Y a partir de estas vivencias, tomar ejemplos para nuestras vidas. A continuación vamos a ver un nuevo capítulo de Isaac Contigo. A continuación. Mándelo. Cruces a alta, porfa. Cuando mencionamos la profesión mecánica, automáticamente se nos viene la imagen de un hombre a la cabeza. Pero ¿qué tal si decimos que las mujeres también son capaces de realizar esta labor? Hoy conoceremos la historia de María de los Ángeles, un ejemplo a seguir. Acompáñame. Ella es María de los Ángeles. Su amor por las tuercas inició desde muy pequeña, cuando tan solo tenía 11 años de edad. Mi papi, ¿cómo él se iba abajo del carro? ¿Qué? Yo entre mí preguntaba diciendo qué es lo que hacía en esa parte. Ya teniendo mi mayor de edad, más o menos 17 años, ahí fue que comencé a ayudarlo. Lo ayudaba en mecánica parte básica. ¿En algún momento usted pensó que ella llegaría a ser mecánica automotriz? Sí, porque de pequeña veía a su papá trabajando y me decía, mami, a mí sí me gusta la mecánica. Yo le digo, ya, no hay problema, yo te ayudo. Hasta le busqué el colegio que era técnico y tenía esa carrera. Entonces, hice todo lo posible con la ayuda de Dios y... ¿Está bien? Y aunque ella ahora forma parte del extenso grupo de mecánicos del Centro de Revisión Vehicular de la ATM allá por el norte de Guayaquil, en otros empleos, cuando intentaba desenvolver su profesión, atravesó malas experiencias de quienes menospreciaban su trabajo. Cada vez que vienen los clientes, traen el carro, bueno, yo me he acercado y les he dicho, hola, buenas, ¿qué le va a hacer? Bueno, cambio de aceite, pero desearía que un hombre me haga el cambio. Nosotras no somos débiles. Primeramente, nosotros sí podemos. Me ven a mí que yo tengo cogido la mecánica, aunque hay mujeres que son mecánicas e industriales que son máquinas más pesadas. Y es una profesión que por lo general es un poco complicada. Y peligrosa, porque uno nunca sabe. Imagínense, ponga mal un burro, eso que le llaman, y se le vaya a caer un carro, Dios no permita. Santo Dios, qué peligro eso. Claro, es un peligro constante, como todo trabajo. Muchos dicen que la mecánica es solamente para hombres. No, para mí no, también hay para mujeres. Las mujeres sí podemos hacer lo que los hombres hacen. Y ustedes son hasta más detallistas, ¿sabes? Exactamente, y tenemos un poco más de cuidado. Cuidado y precaución. Exactamente. Así es. Considero que hasta mejor harían. Yo te confiaría mi carro a ti. Llegaron hasta donde están, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo siempre le doy gracias a Dios. Por esa satisfacción de darle a una hija tan luchadora. Los logros de ella son sus logros, sus derrotas también. Sí. Y siempre, así ellas estén adultas y quieran seguir escalando, ahí van a estar. Yo voy a estar ahí con todo el apoyo. Asimismo, María de los Ángeles tiene un sueño latente por cumplir. Yo quiero tener mi propia empresa. Y en esa empresa yo solo quiero que trabajen solo mujeres. No es por discriminar así a los hombres, no. Porque he visto otros tipos de empresas que solo veo que nomás trabajan hombres. En la parte de mecánica automotriz o en la mecánica industrial. Solo sí quisiera que en mi sueño, en mi empresa, trabajen puras mujeres. Ejemplo de superación y de romper estereotipos establecidos por una sociedad. Sin duda alguna, la mujer no es el sexo débil. Que nosotras no debemos de minimizarnos, sino que nosotros podemos hacer lo que los hombres hacen. ¿Pueden realizar la misma labor que los hombres? Sí. Y seguro que no soy la única, porque hay más mujeres que en verdad están haciendo más cosas de lo que los hombres hacen. Para Noticias de la Mañana, Isaac Delgado.